Okay. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos otra vez con Juan. La vez pasada estábamos filmando un video acerca de su experiencia que tuvo en el hospital, el milagro. La vez pasada empezó a hacer un poco de viento, nos tuvimos que ir y estamos para continuar la historia del milagro, ¿verdad? Que tuvo Juan. Bueno, como ustedes ya habían seguido la historia, nosotros ahora vamos a continuar donde está en el hospital. Y antes que llegara la enfermera, o lo vamos a llamar, como podemos llamarle, un ángel. Yo creo que lo más adecuado a llamarle va a ser un ángel, sí. Entonces, de ahí vamos a dejar a Juan que nos siga platicando de ahí, qué fue lo que sucedió. Y bueno, sin más, perdón, Juan. Ok, creo que, como dice Gustavo, ahí vemos, ustedes ya saben, de la parte del ángel. Pero realmente la cosa es así. Cuando yo estaba en el hospital, precisamente yo no sabía hasta qué punto era la gravedad que yo estaba, físicamente o científicamente, sino hasta que el mismo doctor o la doctora, cuando viene y me dice: oye, ¿estás bien? Y yo, pues, está normal, bien. Pero seguro que estás bien, me hace esa pregunta. Digo, claro que estoy bien. No te duele nada. Me digo, no. Entonces, cuando yo miro que ella recibe tal vez el expediente, sí. Mira el expediente y se mueve la cabeza. Cuando tú mueves la cabeza, ¿qué es lo que piensas? Que las cosas no están bien. Sí, claro. Es algo... Bueno, tú no te puedes imaginar que lo que... Pero está, sí, pasando algo malo. Algo malo está pasando. Pero uno no sabe. Entonces, cuando me dice eso de nuevo, me volví a hacer la pregunta. ¿Seguro que estás bien? Le digo, sí, estoy bien. Entonces ella me dice, pues yo no lo creo. No lo creo que estás bien. Y me dice, oye, Juan, ¿tienes familia? Digo, sí, sí tengo familia. Hijos, esposa, padres. Digo, no soy casado, le dije. Soy soltero, le digo, tengo mis padres. Dice, me gustaría hablar con ellos. Entonces, al tiempo que ella me dice, me gustaría hablar con ellos, es cuando a mí se me pasa en la mente y dice, digo, no, tú no tienes que hablar con ellos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque ya cuando quieren hablar con alguien de tu familia es porque algo está pasando, algo muy grave. Sí. Me pregunta ella mi edad. Me dice, Juan, ¿qué edad tienes tú? Le dije, se supone que ya soy mayor de 18 años. Tengo 19 años. Ok, dice, 19 años. Dice, entonces ya te puedo decir qué está pasando. Dice, fíjate que yo no entiendo ni me explico cómo tú vives. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué me dices eso? Yo sí, ¿por qué me está diciendo esto? Yo les voy a ser sincero, estaba pensando, en la mente se me viene eso, un SIDA o un cáncer en la mente. Que lo típicamente, las enfermedades típicamente más reconocidas que hay ahorita, cuando es algo de muy gravedad. Sí. O normalmente alguien está muy grave, pero con un accidente o algo. Pero yo, que según eso estaba actuando bien, no tenía síntomas de nada más que mi cansancio y el de sangre que tenía en la nariz. Me dice, tengo que hablar con tus padres de nuevo, me dice. Le digo, no, dime qué es lo que está pasando. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo no sé cómo lo vayas a tomar. Dice, pero te quedan 10 horas de vida. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Te quedan 10 horas de vida. Sentí un balde de agua.
Dice, ¿por qué? Dice, te lo voy a decir fácil. Del 1 al 20. El 20 es el peor. Tú estás en el 20. Wow. Dice, porcentajes de vida, el 10 es el mejor. El 5 es la mitad. Tienes un 2% de vida. 2% de vida. ¿Qué es 2%? Para nosotros, humanamente, realmente ni el 5 vale. No, ya estabas sentenciado. Para eso, sí, sí, es cierto. Sí, solamente sí. No había esperanza. Sí. No, de nada. Porque todavía cuando hay un 50, como le llaman, bueno, todavía te pones a pensar. Sí, bueno. Pero entonces, me dice, ¿por qué? Porque también tu sangre, fíjate, dice, tu sangre, tan joven que eres, tú tendrías que tener el 12 o el 14% de nivel en la sangre, en tu cuerpo. No tienes ni la mitad. ¿La mitad del 12 cuánto es? Sí. Un 6. Entonces no había ni la mitad. Y lo más raro para ella era que hacía meses que eso ya no estaba ahí. Entonces ella no se explicaba por qué podía hablar, por qué podía caminar. Solamente no había explicación. Sí. Dice, tú deberías haber estado muerto hace tiempo. ¿Pero qué? Dios es muy grande. Sí. Dios tiene su propósito. ¿Por qué no? Como dicen, ella tal vez no lo entienda. Sí. Que realmente muchos doctores médicamente no lo entienden, sí, científicamente. Pero Dios es un milagro muy grande en mí. Entonces, cuando me dice eso, que ya no había esperanza para mí. ¿Por qué? Hay un punto muy claro. Me dice que no había esperanza para mí porque ellos me habían picado todos mis brazos. Mis brazos, inclusivemente los doctores son los únicos que te pueden picar las arterias. Ella me picó 3 veces y no pudo sacar nada de sangre. Nada de sangre. Nada de sangre. Y como ella ya tenía los estudios, sí, y todo. Y después ya tú le dijiste, te quedaste solo, ¿no? Después de... Sí, pues todo eso fue antes de que cuando me picaron de todos los piquetes que me hicieron. Y el doctor, e inclusivemente fue cuando él llamó a un especialista de venas. Que ellos, no sé, yo hasta me asusté, les voy a ser sincero. Cuando vino el especialista, sacó una aguja tremenda. Sí. Y que me la encajó profundamente. Y hasta me dijo, no te preocupes. Dice, pero es la única forma de hacerlo. Sí. Después ella se va, le dices que te deje solo. Sí, ya cuando ella me dio todo lo, pues lo que ella pensaba realmente, me dijo, le dije que me dejara un momento solo. Sí. Que no necesitaba hablarle a mis padres, que yo iba a hablar con ellos. Entonces cuando yo traté, estaba así como en un shock. Les digo, y le digo aquí a Gustavo y a varias personas que les he contado, le digo, yo no estoy loco, pero yo escuché bien claramente en ese shock una voz que me habló bien claramente. ¿En quién has creído tú? ¿Esa voz la escuchaste dentro del cuarto, en alguna esquina, dentro de ti? ¿Qué más piensas que es lo que, es lo que más, mira, yo lo defino como que yo estaba en un shock, como en una esfera. Okay. Como en una cosa que estaba a silencio, no había nada. Sí. Que yo estaba profundamente en mi dolor, no sabía lo que estaba pasando realmente. Y lo que escuché en ese momento, ¿por qué? Porque yo estaba así como, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, esa fue la respuesta